Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de Formación en Acción. Como verán, pues hay una agradable sorpresa para ustedes porque la maestra Sara no está y en su lugar estoy yo. Y estoy ahora con nuestros amigos, una vez más, de los CECATIs, que nos vienen a presentar algo pues bastante hermoso para mí, me encanta. Y sin más, pues los vamos presentando, ¿qué les parece? Profesor, buen día, bienvenido. Muy buenos días. Mi nombre es Marco Polo Victoria, profesor del CECATI 128. Bienvenido, profesor. Y tenemos a… Yasmina Adriana. Yasmina Adriana, alumna… del CECATI 128. Perfecto. ¿Y usted? Mi nombre es Luis Gerardo Sánchez, también alumno del CECATI en el curso de robótica. También alumno del CECATI. Chicos, desde que llegó yo estoy diciéndole profesor y hace un rato me dicen, no soy profesor, soy alumno. ¿Qué nos traen, profesor? Cuéntenos. Mira, nosotros estamos promocionando de alguna manera a través de ustedes lo que son los cursos de robótica, ¿sí? Estos cursos de robótica, como lo podemos ver, son circuitos automatizados que me permiten hacer diferentes funciones. Oh, muy bien. O sea, estamos hablando de que en el CECATI podemos encontrar la puerta para todo esto que estamos viendo pues en todos lados, que es la automatización, la robotización, ¿verdad? Así es, dentro de la especialidad de electrónica nosotros estamos impartiendo también robótica en 3 módulos, en donde el alumno desde el manejo de LEDs, como lo vemos aquí con los LEDs verdes, el manejo de displays para poder dar letras, y algunos sistemas automatizados que se controlan por medio de los teléfonos celulares. Perfecto, me parece que precisamente los compañeros Adriana y Luis nos van a hacer una demostración, ¿o estoy equivocado? Así es, ellos nos van a enseñar cómo funcionan algunos de los circuitos. Perfecto, pues los vamos a ver, por favor, muéstrenos el poder de los CECATI, muéstrenos lo que yo estoy viendo aquí de una manera pues maravillosa, me encanta porque pues ustedes chicos lo están viendo un poco de lejos ahorita, pero más adelante en el video van a ver lo que están haciendo estos displays y bueno, esperemos que se maravillen aquí en manos de los compañeros. Vamos, profesor, lo invito a que los acompañe y que nos hable un poco más sobre la misión de los CECATIs. Claro que sí. Los compañeros desarrollan su tema, si son tan amables. Claro que sí. Vamos, chicos. Bueno, vamos a ver la demostración de los circuitos que traemos. Por un lado tenemos aquí los circuitos que involucran al módulo número 1, que es lo de robótica básica, que me permite conocer cada uno de los componentes y poder tener la habilidad para conectarlos entre sí y hacer que funcionen, en este caso, los circuitos robóticos. Ya que nosotros tenemos el conocimiento de cómo se arma un circuito en estas tabletas llamadas protoboards, pasamos a un segundo módulo que es ayudándonos con la computadora, ayudándonos con este pequeño circuito que es un grabador, hacer esas grabaciones de los circuitos llamados microcontroladores. Estos circuitos son los que me van a permitir, con los circuitos que ya aprendimos en el módulo número 1, a almacenar información y, como nos lo dice la pantalla, nos está dando ahí el abecedario, nos está dando los números, nos están dando señales. Posteriormente tendríamos un módulo número 3, que sería la de robótica avanzada, que es el control por medio del teléfono celular, en donde el alumno aprende a programar en su teléfono celular e interactuar con los circuitos que ya sabe conectar, que ya sabe programar. Ahí podemos ver a la compañera cómo está cambiando los colores de esta lámpara por medio del teléfono celular. Aparte de esos 3 cursos tenemos otros cursos más, que es Arma tu Robot, Domótica la Casa Inteligente y uno que estamos ahorita ya preparando, que es lo de drones, que es lo que está en boga en este momento. Entonces, los invitamos a que asistan a los cursos de robótica que se imparten en el CECATI 128. Nos encontramos en San Juan de Aragón, cuarta sección, calle 669 sin número, avenida 606, San Juan de Aragón, cuarta sección, cerca del metro Villa de Aragón. Oigan, pues muy bien, qué padre, ya vieron ustedes todo lo que hacen, todas estas pues tabletas les llamaron, pero bueno, vamos a preguntarles mejor a quienes están directamente con el conocimiento. Luis Gerardo, te vimos aquí, bueno, mostrarnos los diferentes displays, ¿no? Muéstranos un poco más, por ejemplo, háblanos de este, ¿cómo funciona? ¿Cómo lograron hacer esto, por ejemplo? Bueno, aquí lo básico es lo que acabamos de comentar, que el primer curso nos van a enseñar que se llama un LED, que es un PIC, que es el display, que tenemos un regulador. Y eso es lo primero que vamos a empezar. Sí, viene en el segundo curso donde nos van a enseñar a armar en protoboards, que son estas. Estas son las protoboards. Estas son las protoboards, chicos, las que van ustedes a utilizar. Y entonces aquí, si ustedes ven las conexiones, ese aprendizaje es el que nos dan de cómo conectarlo en un protoboard. La segunda parte viene en que voy a hacer lo que yo le programe. Este es un programador y aquí yo programo y tengo un programa que se llama Mother y ahí programo todo lo que yo quiero, que se prende, que se apaga, que ponga números, que haga todo lo que sea. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Muy bien. Vemos también estas tabletas, cómo podemos programar para que sean números como si fueran los códigos de alguna cerradura. Ah, muy bien. Y esto es Casas Inteligentes. Véanlo en Casas Inteligentes. ¿Un programa de televisión? Todo lo que ustedes quieran de Casas Inteligentes, aquí lo van a aprender. O sea, si ustedes son fans de Casas Inteligentes, pueden, por supuesto, el medio donde ustedes pueden encontrar todo este conocimiento es precisamente en estos CECATIs, ¿no? Compañera, y digo compañera porque, bueno, todos estamos en esto de la educación y algunos aprendemos, otros enseñamos, otros invitamos a los que enseñan. Cuéntanos un poco sobre la programación. Bueno, la programación es a base de una computadora con un programa que se llama App Inventor, donde el alumno aprende a programar por medio de circuitos electrónicos y de programación por medio de, bueno, con el celular se hizo. Sí, como vimos hace un rato, pero muéstranos un poco más de la aplicación, bueno, tú la hiciste. Ok. Bueno, les comento, es por medio de tabletas electrónicas con Bluetooth y que ya estén programadas. Se conecta. Espérame. Sí, claro. Bueno, ya está conectada. Bien, o sea, te enlazas con la máquina. De esta forma. Perdón, bueno, son unos botones. Gracias. Pasamos acá. En los cuales, por medio de apretarle, presionar, van poniendo los colores. O sea, tú aplastas, por ejemplo, ahí. ¡Oh, wow! Chicos, ¿cómo ven? Se pueden combinar los colores primarios para que den como el azul. El que tú quieras, exacto, ¿no? Esto es una escala, ¿no? Si estoy incorrecto. Sí, tenemos colores primarios y colores combinados secundarios. Así es. Yo por ahí he visto en los programas que nuestros compañeros de postproducción usan, son 256 opciones de combinaciones, las diferentes, ¿no? Así es. ¿Esto tiene que ver con la profundidad de los bits y esto? En este caso sería la profundidad del voltaje, que recibe cada color para dar un tono diferente. Pues ya lo vieron, chicos, la compañera Adriana, el compañero Luis, ellos pues básicamente pues están haciendo cosas pues muy productivas y que aunque parecen no tener más que una, en este caso, un sentido de juego, pues no es cierto, porque esto se usa en la industria de una manera común, ¿no? Por supuesto, televisiones tienen este principio, luces de discotecas, semáforos, ¿qué más podemos? ¿Dónde más encontramos esta tecnología? A ver, empecemos por acá. ¿Un ejemplo? Básicamente en todos lados. Así es. O sea, vean a su casa y ustedes tienen una plataforma inteligente donde prenden, apagan un foco, donde en el cine han visto que llegan, se sientan y con una tableta mueven todo. Todo, ¿verdad? Que es todo. Exactamente lo que están haciendo. Así es. Eso es en lo recreativo, pues vean allá las llantas ya para hacer nuestro robot. Y a hacer... Y el profesor tiene la idea de hacer un domo para robots. O un domo de pelea. Sí. Algo así. Como versión de Estados Unidos, pero la verdad mexicano. No se trata de promover la pelea aquí. No, es recreativo. Ese es recreativo. Así es recreativo. Muy bien. Pues la verdad esto es muy, muy atractivo. Yo creo que no solo para nosotros, que pues, bueno, yo ya me considero un poco grande. Compañera Adriana pues se ve joven. ¿Cuántos años tienes, compañera? 19. Perfecto, entonces yo he visto a niños que están ya haciendo estas cosas, entonces qué bueno que vienen a mostrarlo y que nos muestran la facilidad del acceso. Eso es algo muy importante a lo que los CECATIs, profesor, pues, claro que sí, nos amplía, ¿no? Recordemos que en los CECATIs la edad mínima para poder estudiar cualquier especialidad son 15 años. Chicos, no hay límite hacia arriba. Hemos tenido alumnos de edades bastante avanzadas, hasta 80 años hemos tenido alumnos estudiando. Sí. Eso es todo. Yo tengo 60. Y no parece él, la verdad. Pero para que vean que esto es para todos. Para todo mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, simplemente para seguir un poco más adelante con el tema, veíamos aplicaciones que controlan luces, tableros de letreros, de display, y allá, por ejemplo, una secuencia de luces. Otro tablero de una pantalla LCD. ¿Qué más traemos? ¿Qué más podemos ver? Cuestiones reciclables. Va a ver, por ejemplo. Que estos motores se pueden hacer para hacer un carrito. O sea, eso es un carrito ya, sí, básicamente. Sí, sí, lo que nos comenta el compañero es que no nada más necesitamos comprar las piezas nuevas, también podemos utilizar piezas recicladas, recuperar piezas de algunos componentes o aparatos electrónicos. Estos son motores de algún CD por ahí, algún lector de CD. De algún lector de CD. Sí, exacto, sí, entonces... Cierto. O compramos las ruedas como las ven en el mercado, o buscamos la forma que el alumno también utilice su creatividad para poder armar los mismos elementos. Así es, y realmente, bueno, hace mucho tiempo, cuando pues yo era más joven y me interesé en este asunto, las cosas eran un poco caras desde mi perspectiva. Hoy sigue siendo esa cuestión, porque en algunas veces hablamos de querer estudiar, pero nunca, muchas veces nos detenemos precisamente por los insumos educativos, ¿no? Entonces, podemos hablar un poco más de esto respecto a qué ofrece el CECATI, qué opciones hay en este sentido sobre los costos de producción de nuestros materiales que nos van a ayudar a aprender. Pues, por favor, profesor. Claro que sí. Las cuotas para la inscripción por curso son bastante bajas, lo comentábamos en alguna otra entrevista, actualmente se cobran 350 pesos. Exacto. Y estábamos hablando de que un costo de materiales por curso está alrededor de los 300 pesos. O sea, para este curso. Para este curso, todo lo necesario para poder hacer sus prácticas. Así es. Y al final la especialidad de robótica está constando actualmente de 5 cursos y próximamente decíamos el de drones para que sea el 6º curso. Así es. Por ejemplo, compañera Adriana, háblenos de su experiencia respecto a… Bueno, ¿exacto? Ok, respecto a lo del curso, bueno, cuando lo tomé estaba interesada porque… me gustaba cómo mis compañeros ocupaban y tenían conocimiento. Cuando entré al curso, entré sin conocimiento y ya más adelante fui empezando. Bueno, aparte porque estoy estudiando lo de la carrera de Ingeniería Electrónica. Entonces, poco a poco me fui induciendo el curso y ya para poderme especializar. En este caso vemos cómo, bueno, si entendí bien, tú estás estudiando una carrera y aparte estás en el CECATI. O sea, esto es aparte de una actividad complementaria que no está peleada con ninguna otra formación al mismo tiempo, ¿no? Lo cual pues hace que nuestras perspectivas se amplíen, ¿no? Y por los costos supongo que estás muy contenta, ¿no? ¿La ubicación te queda cercana? Sí, me queda muy cerca. Así es, ¿no? Tenemos muchos CECATIs. Claro, en la Ciudad de México tenemos 32 CECATIs. Así es. Sí. Casi creo que llegamos a los 200 a nivel nacional. No, hombre, tenemos más de 50 años capacitando gente. Sí, pues sí, la verdad, el CECATI es uno de los grandes nombres de la educación en México. Es una de las instituciones pues, casi más antiguas, porque luego nombres van, nombres vienen, claro, pero CECATI parece que se ha mantenido durante mucho tiempo. Y bueno, usted en este caso, ¿qué espera encontrar? Bueno, ¿a qué aspira pues con sus estudios? Vamos a ser así de pragmáticos. Pues primero fue el conocimiento. Así es. Porque yo soy de un área diferente a esta. Terminé una licenciatura de químico. Entonces, por medio de un amigo, empecé a enseñar electrónica. Ajá. Y me llevaron con el profesor Marcos. Y de ahí de la electrónica, después empecé a ver lo que es robótica. Oh. Que era ya la aplicación de la electrónica. Ajá, claro, claro. Y entonces, a veces, las partes de poder hacer algo es más fácil que la teoría, digamos. La teoría, muy bien. Llevar a mantenimiento, mejor creo, hago. Exacto. Y esa facilidad me ha dado para hacer esto y llevar esto a la domótica. En casa, pues ya tengo circuitos. En casa, la domótica, esta palabra se oye muy interesante. ¿Qué es? La integración total que ya tienes del conocimiento de todos los equipos y aparatos para poder hacer alguna acción. O sea, y técnicamente es un neologismo, ¿no? Es poco tiempo que se tiene usando esta palabra. Bueno, domótica se le está llamando a la automatización de las casas o conocidas como las casas inteligentes. Claro, todo esto del Internet de las cosas. Exacto, ya poder no nada más presencialmente en su casa, sino también por medio de controles remotos, controlar también su propia casa, ver cámaras, abrir puertas. Automatización. Todo lo que la imaginación, exactamente, la automatización. Exacto. En este sentido, creo que la compañera Adriana nos podría ampliar la perspectiva, porque resulta que yo he leído por ahí que el Internet de las cosas es lo que viene, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos podrías ampliar sobre el tema? Bueno, sobre el tema más adelante lo he notado que, por ejemplo, en las carreras, lo que son sistemas y así, puede haber algo muy… Bueno, ya es la tecnología de hoy en adelante. Entonces, pues, ¿qué más? Bueno, en este sentido mi pregunta va un poco hacia que mientras más cosas tengan internet, más gente va a necesitar estudiar este tipo de ciencias, de aplicaciones, ¿no? No tanto el internet. Es qué tanto voy yo a mi casa. Claro. Crearme, disminuir necesidades. Claro, claro. En casas todos tenemos o sabemos que ahorita compro una cámara. Claro. Y lo veo desde mi casa. Sí, sí, con mi. Y lo grabo desde mi casa y desde mi teléfono lo subo. Eso es domótica. Eso es domótica, exactamente. Todo este fenómeno que involucra internet, automatización, circuitos integrados, robótica, mecatrónica, ¿no? Yo creo que aquí es conveniente mencionar que estamos en la cuarta revolución industrial. Así es, exactamente. Entonces, al estar en la cuarta revolución, la educación en México también está brincando a la educación 4.0. Así es. ¿Qué significa? Que ahora necesitamos capacitar a nuestra gente para que pueda, en primera, emplearse en esta nueva industria. Así es. Y usted lo dijo muy bien, es una industria del internet, de la automatización, que viene de la robótica, que es lo que venimos nosotros ofertando en este momento. Entonces, chicos… Pues ahí lo tienen, miren, este CECATI, exactamente dónde era que estaba, discúlpenme. CECATI 128, estamos en San Juan de Aragón, calle 669, sin número, en la sección cuarta de San Juan de Aragón, cerca del metro Villas de Aragón. Muy bien. Nuestro teléfono, si me permites, no, por favor. 57 66 60 37 y 57 66 62 77. También tienen una página web que yo he oído la maestra, es decir, la maestra Sara, que un saludo para ella. Que tienen, ¿no? Para más informes. Tenemos la página de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo o la misma página de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Así es, chicos, así que bueno, ya saben, desde los 15 años, si ya van en segundo, tercero, ya pueden ir y aprender todo esto, ¿verdad? Y ya hay muchas escuelas que dan robótica. Así es. Hasta pero en los mercados hay. Así es, entonces bueno, aquí tienen una institución pues casi pues ya de medio siglo que ha estado en la tecnología desde que empezó, entonces pues acérquense a ellos, ya vieron que en realidad hay mucho margen de maniobra en cuanto a lo que es la edad, a lo que es la forma de ver el mundo, en cuanto al género, entonces no importa, acérquense, ¿verdad? Por favor, ¿algún saludo que quieran ustedes mandar, unas palabras para nuestros chicos de secundaria? Pues… Yo básicamente les diría a todos, nunca dejen de estudiar, y si dejan de estudiar, entonces actualícense, porque esa es parte de lo que nosotros con la edad, ahorita podemos ver con nuestros papás, hermanos o compañeros, que no saben manejar un aparato, porque dicen que es difícil, simplemente actualícense siempre, y eso es estudiar, actualícense. Y es muy fácil, la verdad. ¿Algunas palabras? No. ¿No? ¿Todo bien? ¿Un saludo? Sí, no, bueno, saludos a los compañeros del CECATI, supongo, profesor. Pues sí, los invitamos, acérquense a nosotros, somos una de las opciones de los CECATIs en el curso de robótica. Les aseguro que van a aprender y se van a divertir armando lo que le llamamos nosotros estos juguetes. Preciosos, y la verdad, a la vanguardia. Bueno, muchas gracias por su visita, por favor. Chicos, visiten la página de los CECATIs, hablen, infórmense, no se queden sentados. Búsquenos cerca de su casa. Siempre hay un CECATI cerca de ustedes. Así es. Entonces, me despido. Mi nombre es Jacinto Adano, a nombre de la maestra Sara Guzmán Corral, en un programa más de Formación en Acción. Esto fue Computación con el CECATI número… 128. Muchas gracias por visitarnos. Suscríbanse, denos la campanita, por favor. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego y gracias.